Y estuve así como que. Me quedé así como que. Oye, no había visto que tenías tatuajes. Okay. ¿Así está bien? Sí, está bien. Poquito frío. ¿Más frío? It's frío. ¿Así? ¿O más? ¿Caliente? ¿Más caliente? Sí. Si pasa algo, te puedo pedir algo. I'm back with Suki. ¿Cuándo? Suki. Sukei. Sukei. Suki. Me mandó un mensaje. Hola, hola. Me están echando el carro porque me dice Suki. ¿Cómo estaba? A ver, di Miralda. ¿Tú? ¿Di Miralda? No. Pero no te sueño. Le dije, no, está bien. Dije, pues ya está todo. Di Miralda. The Mirage. Miralda. This is why I don't like Google Translate. Me neither. Te voy a levantar. Me pena la esquina. Y yo, no, yo ya estaba enviando. Me dije, no, que se envió a veces. Me dice, ándame, ven, aquí estoy juntando cascos. ¿Qué pasa? Okay. Y yo, no, me voy a pasar a su tía, me va a salir. Ah, bueno, estoy. Y luego, ya, es como. I'm gonna change the battery. You did? Yeah. What's your name? Eric. Eric? Yeah. It's for what, the video? Huh? It's for what, the video? For YouTube? Yeah. Yeah. You have I do. Nice. What kind of video about that? About the travel videos, haircut videos. Ah, okay. Perfect. No, it's just for another. Okay. And you have to give the link of
the shop. I have a card. You have to give them the card of the link. I can. Yeah. It's better, no? See? To all everybody see the video, of no? Of course. Yeah. I did a video with Viral. Viral. Is the first time that you have... This is my second time here. Ah, okay. You'll be here? With Viral. I don't know where I came here about a month ago. Ah, oh. See. The second time in a month? Yeah. Oh, okay. But... Ya estropeaste la conversación. Te voy a girar. Te voy a poner la mascarilla. Ok. Sí, que les va a dar una Let's tarjeta para que puedan ver el video en tu canal de YouTube. ¿Te voy a acostar? Una tarjeta. Sí, para que puedan ver el video en YouTube. ¿Te voy a bajar este? O sea, pues donde viene el link, ¿no? O sea, del canal. ¿Cerramos? Ok. And how long for the mask? How long will you have the mask on? ¿Cuánto tiempo vas a tener que estar? Unos 10 minutos. Okay. ¿Sí? For 10 minutes. Yeah. Are you learning Spanish? Yeah. Yeah. Poquito. Sí. Where? In YouTube or? I have a Mexican girlfriend. Oh, you have a daughter in Mexico very City. Very nice. That's very nice, bro. And how did you meet her? Instagram. Instagram. Of course. I think something about that Tinder or something like that. Oh no. No. Close. Oh no. Conocí a su novio mexicano en Instagram, súper bien. Él, por eso vive aquí. O sea, estoy todo el producto. Y la Yanis, qué bueno que se conocen. Sacas que todos entendieron. Empezaste. Porque es increíble, ¿cómo se aventó en esto? Where are you from? Memphis, Tennessee. What? Tennessee. Where are you from? I'm here, but okay. I work in some states of USA. Okay, nice. Yeah, I travel too many times over here. No? Just please come over here. But he can't. She can't. No. Continue. Yuki. A ver, voltea.
So I learned the English travel in USA just for necessary, yeah. Leave, right. Yeah. To do that, check in the hotel, to rent a car, to do everywhere. So when you have the necessary to leave there, obviously you need to practice and learn the language, right? Right. So I think that you're going to have the same necessary here. When you want to do something here, right, in Montreal. But it's not like a fast style, technical to learn the language. Just when you need talk, yeah? Ah, pues que tú no me sacas plática, necesito hablar con alguien. Así te voy a dejar un ratito. Es impresionante que si ahora sí estaba hablando en portugués y yo no sé hablar portugués. No. Y fui en diciembre a hablar de esta vista, ¿sabes? Porque la necesidad, que es lo que le digo a él, la necesidad de hablar. Hola. She cut my hair last time. Yeah? Yeah. Viral? Viral, yeah. Viral. Viral? Viral? Viral. Viral. And did you like the cut? Of course. That's why I'm back. Yeah, of course, with a different. Yeah, she wasn't available. Ah, okay, I see. Yeah, of course. Every day is full here. Creo que siempre está lleno aquí, por eso no puedes agendar la cita tan en el mismo día. Algo que no sabes. ¿Cómo sabes por dónde ya? ¿Te quieres sentar? O sea, hoy por ¿sí? ejemplo, porque tengo un día libre. ¿Ah? ¿Te quieres sentar? Oh, no, yo pago. Así estoy, sí. Sí, normalmente. Porque la verdad se pasó a y me voy. Te voy a echar aire. I'm going to Chicago the next week. Chicago? Yeah. By plane? Near of Chicago, like 40 minutes of the downtown of Chicago. You're flying? What? Are you flying? Yeah. Okay. I want to fly to Houston, then to Chicago, because right now there is no direct Do you have to get a test? A COVID test? Of course. Oh. The company that I going to work there, right now you need to the COVID test in the airport. Right. Right now, yeah, I know. Yeah, my company told me that right now I have to do two tests to the company and to the airport. I can use the same test. Right. To the airport and the same test to the company that I went to. If you go by land, you don't need a test. But by bus, you don't need a test. But right now, but you only can... I guess because I'm American. This is the only option and for work. Not for tourists. Not for... Maybe. Yeah, but right now it's closed. No, my family lives in Texas. In Texas? Yeah, and right now they have that. How to say the vacuna? The name of the... Coronavirus? Coronavirus, yeah.
I want us to see that video about this conversation. No. How old are you? 28? Yeah. Same. 28? Yeah. Ah, you listen? Yeah. Oh. Entonces si te dices cuenta que me lo voy a decir. Lo entendí clarísimo. Eres tóxica, Tony. ¿Me estás corriendo? Yo respiro a la verdad. Yo respiro a la verdad más que ya no. Te pusiste de eso a respirar, te pusiste. Dijiste respira. Yo respiro. No, le decía que mi familia ya en Estados Unidos que ya todos que pusieron la vacuna. Porque mi hermana todo tiene que comer. Ahí en Texas. Mi mamá antier fue al civil y se puso la vacuna. Y decía, mi hermana también, sí, porque ya todos se quedó. La edad que tengas. Y ya ahorita están en la etapa en donde cualquier persona se está vacunando. Pues como voy a Chicago, me gustaría ir a un HIV, me pongo a comer. Y soy inmortal. Mi hermana ya se lo aplicaron allá. Aquí ahorita no me gustan con las realidades. Digo, lo hago, por favor. No voy a decir nada, todo muy padre. Sí. No voy a hablar. No. Cuando voy allá a empezar a trabajar en Chicago, todavía sí hablo con los que me gusta mucho. Pero pues, hay muchos mexicanos en Chicago, pero pues, estuve allá en el anterior 16 de diciembre, llenísimo de mexicanos con la bandera de México, ahora allá en la ciudad de Chicago. Sí. Impresionante, o sea, me parecía la macro plaza, así lleno de mexicanos con la bandera. No tienen esa suerte, como yo. Me voy la siguiente semana. Pues voy a extrañar, que no puedo. Oye, ni me preguntaste cómo me ibas a cortar. Tú empezaste a cortar y nunca me has preguntado. Va, iba a cambiar de estilo. Iba a cambiar de estilo. Va, yo iba a decir con la tres que van a cortar. No, con tijera iba a decir. Iba a decir con tijera. Ahí está, bien aplicada. Córtalo todo, con la doble cero, hasta acá. ¿Cuál tu nombre es? Michelle. Sí, ¿verdad? En la partida. Mucho gusto. Hola. Me avanzaste. Me abrí. No, lo voy a demandar. Lo tiene. Pero si no, a mí me gusta, es para los mexicanos, no para acá, los estadounidenses, todos de acá. Ajá, ella de acá.
Oye, porque yo creo que podía estar sin visa, pero tú puedes, de que puedes ir, puedes ir. ¿De qué carro? Te lo voy a quitar. De carro, en carro, en carro, para que me regañe. Yo no lo estoy opinando, puedes aquí tener a la facultad profesional. Aunque me ha dado la verdad. La verdad, yo tenía como 3 meses sin lavar el mismo. Oye, es que yo debí feliz. Sí, de hecho no le iba a lavar porque como ya sé que me vean las lluvias. Ay, qué sí. Sí, pues para qué. Oye, ¿la limpieza no prepara por dentro? No, lavar los pies. Como fumo en el cállate, le cae ceniza. ¿Lo quieres ver? Siempre me pongo loción en el cara. O sea, ni me la voy a dar. O sea, no me voy a decir que me vas a ver. Nada. No. Porque aparte el cigarro siempre lo traigo. Estás bien. Pero la ceniza es la que me gusta. Oye, ¿y es de asiento? No, de tela. Me pones nervioso, o sea, me ves muy fijo. Ya, en el carro que te gente se me puso en el cara, si me pasó lo que debe, pero nada más. Aquí arriba, la deja, me he visto que yo me tengo que arreglar. ¿Por qué? Para darme cuenta, más que nada. No, aquí se ve. Sí, aquí se ve. Sí, ya. El gajes del oficio. No puedo ver. Gajes del oficio, gajes del vicio. Exactamente. Cuando uno toma chavos de carro, ¿por guardar? Exactamente, por guardar. Sí. El hombre es por vicioso, lo estudió por guardar. Oye, cuéntame cómo le cambia. Porque bueno que no me dijiste eso antes de que te vendieran seguro, porque como tú no tienes un problema de habilidad, que me cortes el cabello. Eres capaz de vendarme. Nada, jamás haría eso. Es un sangre de entrada. No, que mandaría ese. No, pero quiero renovar, no. Te recomendaría con tu aseguradora, pero no. Era para que me callara, ¿verdad? Por eso me cortaste. Y ahora no puede hablar con las otras clientes. No, si ya no lo puedo hablar, no se cambia un chingo de repente. No, no, no. No, pues es que tú no estás hablando nada con él. ¿Y cuándo vienes otra vez? Para nada, en qué casa no se parece mucho. Cada 15 días a lo mejor. Sí, no. Pero cada semana. Ay, sí. Pues es que debería de hecho, debería internacional. O sea, 2 semanas no viene, pero porque por la grande. Pero el otro no tiene chance. Y me acuerdo, o sea, para hacerlo así se me acordaba de que el viernes en la noche me acordaba de que no, mañana voy a hacerlo. Y me quedaba de que dormido y el doctor sábado dije, y me van a tener citas otra vez el sábado mediodía, no la van a tener para las 3 de la tarde. Hay veces que sí, ay, ¿verdad? Ya no sé. Hace 6 días antes. Ay, ¿qué quiere? ¿Eh? No, le he la conversación. No. No, no, porque no, ¿qué quiere? Dije, ¿por qué otro lugar? No, ya te diste cuenta que no. Ya no le diste cuenta que podía como al mundo, exacto. Ya dije, no se lo había cortado así. O se lo cortaron bien culero y por eso lo traía así delante. Esto mejor. No, pero si no se lo No, sí, sí te cogí. La fidelidad. Sí, sí. Como para la mamita. Ah, exactamente. Pero a la barbería. Ah, vamos a limpiar. Exactamente. Listo. Muchas gracias, Michelle. Nos vemos, Laura, sí. No te desaparezcas. Ah, no, el próximo vez me despacito con cariño. Ahí me mandas un pedazo de carne. Ah, no me lo voy a poner. No me olvidé, pero la pizza. Me la voy a poner así todo ahí cortado y un agujero ahí. Hola, bien, que nada, la llave. De por si vengo una vez cada 2 meses. Es que me voy a decir cuenta. Estás quemadísima, estás ahí. Y luego tu máquina ya no jaló. ¿Por qué? Como me estoy cortando, está cortando bien. Voy a salir. Tu novia no te enseña español, Zach. Sí. Sí. She has English too. Okay.
¿Eh? Mi novia knows English. ¿Habla también inglés? Sí. Ok. Mi novia, mi maestro español. Ok, sí, debería. Sí, porque está muy intenso que no hables español y yo no hablo inglés. Un silencio incómodo. Yo sé que no me entiendes. Es un buen punto. ¿Tienes cremita, Michelle? No, estoy hablando de allá, se me robó la mía. No me puedo mover porque luego me toca. ¿Eh? Sí, digo, vengo una vez cada 2 meses. Para que se hable. Ah, bueno, ya está. Pésimo servicio. O tú tampoco, ¿cómo quieres que hable? Es igualito que mi dentista, me está hablando y yo no puedo hablar. No me hables entonces. Yo, sí, ah, puedo decir sí, no. Finished. Can I see? Mirror. Te voy a voltear. Lo siento. Ay, mira, mi cara está ridícula. No, ridícula. Tú estás payasa. ¿Vas a lavar el cabello? ¿Qué? Tú. Ay, sí. Para darme este. ¿Qué más te doy? This is going to be one long video. Hola, Vero. Vero. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Bien. Sí. Qué bueno verte por aquí otra vez. Good to see you. ¿Cómo? Muy bien. Verte. Good to see you. Gusto verte. Sí, el mío también. Vas llegando, ¿sabes? Bueno, bye. Listo. Finished? Okay. Muchas gracias. Thank you. Gracias. De nada, nice to meet you. See you, bro. Nice to meet you.